El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició este viernes el primer llamado a postulación del subsidio habitacional para sectores medios. El proceso, que es regulado por el Decreto Supremo número 1, en esta ocasión estará a cargo de funcionarios del Servio de todo el país y tendrá como principal desafío desarrollarse 100% vía Internet, dada la pandemia COVID-19. Ya partimos con las postulaciones para el subsidio de clase media, que es el DC1, para adquisición de vivienda, en donde hoy día, dado el contexto social, el contexto sanitario que estamos viviendo, el mecanismo de postulación va a ser mediante las páginas, mediante los mecanismos online. El Seremi explicó que se han reforzado los mecanismos de atención remota, como Mimbu Aló, y la plataforma de atención ciudadana dispuestas en la página web mimbu.cl. Aquellos que quieran postular, meterse ahí a nuestras páginas www.mimbu.cl. Adicionalmente, si tienen alguna duda en particular, pueden meterse a nuestro fanpage de Facebook, donde tenemos 7 números dispuestos con WhatsApp, en donde nuestros funcionarios van a poder contestarles algunas preguntas relacionadas con este tema en particular o con otros. Junto con destacar la preparación que el Servicio de Vivienda y Urbanismo Regional han dispuesto para atender las postulaciones que se generen en Tarapacá, recordó los requisitos básicos que las familias deberán cumplir para participar en este proceso. Para este subsidio en particular no se necesita la preaprobación del crédito hipotecario. Adicionalmente, en el caso de que usted tenga sus documentos vencidos, o sea, el carnet que se le venció recientemente, no va a tener ningún problema para poder postular por esta vía. La autoridad regional reiteró que se han dispuesto números de atención vía WhatsApp para resolver todas las dudas respecto de este llamado, dado el desafío de desarrollarlo en tiempos de pandemia y en condición de cuarentena total para las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Correo electrónico de contacto. Luego deberás rellenar todos los campos obligados.